Esperamos, en síntesis, una cumbre de Cádiz llena de contenidos, con propuestas concretas, volcada hacia afuera, centrada en el crecimiento económico, en la cooperación y en los problemas reales de nuestros ciudadanos, como son el empleo y el bienestar. Trabajaremos con la Troika, integrada, como saben, por Paraguay, Panamá y España, para conseguir una declaración concisa, clara y coherente con unos programas de cooperación modernos y avanzados. Hay que ir sin prisas, pero hay que ir también sin pausas. Y por tanto, vamos a hacer un esfuerzo de reducción de déficit público, todo el que podamos. Lo va a hacer la Administración Central del Estado, lo tienen que hacer también las comunidades autónomas y lo tienen que hacer también los ayuntamientos. Lo que se está percibiendo es que el Gobierno de España tiene voluntad de reducir el déficit público, toma decisiones, tiene voluntad de hacer reformas estructurales, toma decisiones y las hace. Es decir, este Gobierno tiene una virtualidad, que no hace anuncios, sino que toma decisiones que se plasman en el Boletín Oficial del Estado. Los objetivos siguen siendo el crecimiento económico y el empleo. Y para eso estamos adoptando dos tipos de medidas que coincide con lo que se está planteando en Europa. En primer lugar, estamos tratando de reducir el déficit público y tener unas cuentas saneadas y, en segundo lugar, reformas estructurales. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea, que significa simplemente el compromiso que asumen todos los países que lo han firmado de sostenibilidad en las cuentas públicas. Lo que tantas ocasiones hemos dicho, no se puede gastar por encima de los ingresos de uno, no se puede gastar lo que no se tiene, no se puede vivir por encima de las posibilidades de uno, y eso, en cierta manera, ha quedado consagrado en este tratado.